Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Virgo, con el trabajo. Ya sabes que en lo que más nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ver cómo estamos a nivel laboral, Virgo, que sí estáis trabajando. Se avecinan cambios, ¿vale? Dentro del trabajo, Virgo. Pero en tu caso, no te dejes llevar de nada de lo que se comente, porque estos cambios que yo estoy viendo, Virgo, serán positivos en un futuro para ti, ¿vale? Así que, Virgo, adelante, si tienes algún proyecto o algo por el estilo, porque se van a dar los cambios para que tú inicies lo que dejaste pendiente. Los Virgo que no estáis trabajando, mi queridísimo Virgo, te veo. No veo una formalidad, te veo trabajando, pero no veo una formalidad, ¿vale? Dentro de lo que es este trabajo. Yo no estoy viendo una firma de contrato, yo te estoy viendo cambiando tu vida, Virgo, donde tú vas a tener más oportunidades de empleo. Te veo mucho movimiento, pero ese movimiento será positivo para ti para tener un empleo más adelante. Los Virgo que tenéis un negocio, mi queridísimo Virgo, veo una situación aquí en tu negocio, dice, y que es una situación complicada porque encima de todo es viene de una persona cercana a ti, ¿bien? Y que tienes que tomar una decisión, Virgo. Lo que pasa que tú estás esperando como que esta persona se vaya y posiblemente tengas tú que tomar la decisión antes, ¿eh? Entonces yo te diría, Virgo, sí, esta persona se va a alejar, pero porque tú tomarás antes una decisión y será lo mejor que te pase en tu negocio esto, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con tu economía. Por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Virgo, respecto a tu economía, hay un dinero que tú tienes que recibir. Bien, los que estéis esperando un dinero, ya sea de un préstamo, ya sea de lo que sea, dicen las cartas que ha sido difícil, que ha sido complicado o que estás en ese proceso, que se está viendo un poco complicado, pero es un dinero que vas a recibir. Bien, cambios radicales para todos los Virgo que estéis lidiando con ventas de viviendas. Bien, cambios radicales, cambios que no os llevan a la venta. Que no os llevan a la venta. Ojo con esto, Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteritos. Bueno, se avecinan pasiones, mi queridísimo Virgo. Algo que comienza como un tonteo, como algo así muy sutil, te miro, me miras, da un paso para adelante, dos para atrás, pero que al final va a haber un sentimiento verdadero en todo esto, ¿eh? Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver de quién se trata, Virgo. Vamos a ver. Virgo, que estáis solteritos. Mira, aquí dicen las cartas que estamos hablando de una persona un poquito mayor que tú, Virgo, que es una persona que en un principio tiene algún tipo de inconveniente para ofrecerte una relación estable, inconveniente porque tiene cerca a una persona, tiene cerca día a día o trabaja con una persona con la cual ha tenido algo y todavía no se puede desvincular de esa persona. Esto quiero que lo tengáis muy en cuenta, Virgo. Bien, dice, habrá mucha incertidumbre en esta historia o conforme vaya avanzando esta historia. De hecho, hay un momento en esta historia, y así lo estoy viendo yo, Virgo, que puede llegar incluso a pararse. Bien, pero si yo estoy en lo cierto
y en el proceso de esta historia se para, ¿vale? En esa vuelta ya sí habría como un paso más firme, ¿vale? Sí habría un paso más firme, un paso como al inicio de una semiconvivencia, de me paso 3 días contigo en tu casa, cosas así, ¿bien? Dicen que el único obstáculo que habrá aquí es la indecisión de esta persona porque está con alguien, está con alguien, no está con alguien, tiene al lado una persona con la cual ha tenido algún tipo de historia en un pasado y no puede desvincularse, como te he dicho antes. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Vamos a ver. Perdón porque estoy resfriadita, ¿eh? Se me nota, ¿verdad? Vamos a ver, Virgo, solteros. Una persona que a lo largo de esta historia dice puede llegar a encontrarse muy perdido o muy perdida, ¿bien? Pero que esta persona no va a parar de mirarte. Dice, o no, no va a dejar de tener esa atención hacia ti, ¿bien? Aunque tú pienses que en algunos momentos esta persona se distancia, no se distancia. Esta persona tiene algún tipo de inconveniente con esta otra persona. No sabe cómo hacer las cosas. Y dice que esta persona dará los pasos necesarios, lentos, pero los pasos necesarios para el cambio en su vida, para tener algo contigo. Aunque te digo, Virgo, esto va a ir lento. Esto no es una historia de las que yo digo que llega y besamos el santo. No, no lo veo así. Vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, se presenta algún tipo de obstáculo, pero puede más el sentimiento. Puede más. Uy, aquí puede haber compromiso en un futuro, ¿eh? Ojo. Aquí puede haber compromiso en un futuro, Virgo. No es una persona que dé un paso para nada. Eso yo quiero que lo tengas en cuenta. Va a ir muy despacio. Es una persona muy cautelosa, pero el paso que dé es firme, ¿eh? También te lo digo. Vamos a seguir, Virgo. Ya me contaréis, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Pero ahora les toca a los Virgo que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Virgo. Casados en convivencia y novios. Podemos reiniciar esta relación todas las veces que nosotros queramos. Pero si el amor por parte de alguno de los dos no es correspondido, me parece que estamos haciendo el tonto. O estamos perdiendo nuestro tiempo. Vamos a ver por qué dicen esto. Ya habéis sufrido muchos estancamientos, ¿eh, Virgo? En la relación. Dice, hay un nuevo avance, hay un nuevo reinicio en la relación, sí. Y en este nuevo reinicio, oh, qué guay, todo está bien, hacemos, deshacemos. Pero esto tiene una fecha de caducidad, es la sensación que a mí me está dando con lo que estoy viendo, que es una persona que en ese momento de reconciliación, en esos momentos, todo bien, como cuando empieza una relación, pero luego tiende
como a tener dudas de nuevo. Y es lo que yo estoy viendo aquí, dice, luego tiende a tener dudas. Hay una influencia, Virgo. Yo no sé si tu pareja tiene hijos con otra pareja o algo por el estilo, pero si es así, existe una gran influencia en este caso por parte de los hijos. ¿Bien? Entonces, una persona que tiende después a tener dudas. Dice, cuidado, porque no es una persona que estaría haciendo las cosas o dando esos pasos contigo con total claridad. Y si no está dando esos pasos con total claridad, podemos encontrarnos con una persona que podría engañarnos de cara a futuro. Porque primero es una persona que se engaña a sí mismo o a sí misma. Cuidado con esto. Luego también hay un asunto aquí, dice que esta persona tiene que tomar una decisión con alguien del pasado y nunca toma esa decisión y nunca da ese paso. Nunca se da ese paso. Vamos a ver qué más. Hay una influencia, aparte de la influencia que yo he visto que podría tener que ver con hijos de tu pareja, hay otra influencia, Virgo, que se me relaciona mucho con alguien que está en otro lugar. Y esto vale, ahora está parado. Ahora. Pero esto puede regresar en cualquier momento. Y esto tú puedes llegar a tener otra vez en un futuro este mismo tipo de estancamiento. O sea, como yo digo en muchas ocasiones, si la zorra cambia de pelo y no de costumbres. Entonces estamos ante un caso así, que todo muy bien en un principio, luego tendemos a volver a hacer lo mismo. Vamos a ver qué más. Hay algo que te tiene que llegar. Hay algo que te tienen que decir. ¿Hay un final, un juicio final en esta historia? Sí, pero todavía no ha llegado el momento, ¿vale? No ha llegado el momento, Virgo. Porque llegará el momento, y si ese momento viene con nombre y apellidos. Te estoy diciendo, Virgo, que posiblemente a ti en un futuro se te cruce alguien más y tú y esa persona te despierte a ti algo que te haga abrir los ojos en todo este aspecto. Sí. Estás con una persona que le gusta el tonteo, ¿eh? Y tiene la necesidad como de tener siempre algo más, enamorarse una y otra vez, ilusionarse una y otra vez. Entonces una persona que cuando llega ese momento, esa etapa que le llega a todos, del día a día, de la monotonía, de la vida real, entonces coge y se busca otra cosa, porque necesita siempre sentir esa llama viva. A ver, dime tú a mí, Virgo, ¿dónde está la pareja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y si está, pues me escribí y me lo decís. ¿Dónde está la pareja que lleve? Te pongo un ejemplo. 5 años y esté como el primer día. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Eso. Eso forma parte de lo que es el amor verdadero. O sea, tú empiezas una relación y la empiezas con el boom, con esa ilusión que te genera, con esa, pero luego todo eso se va estabilizando y ya no se vive la relación con ese boom, se vive de otra manera. Si estás enamorado de verdad, lo vives pero más calmado. No te planteas una relación con otra persona. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. Casados en convivencia y novios. No quiere soltarte, pero tampoco quiere soltar otras cosas. Es una persona que te genera constantemente un desafío. Es un desafío en tu vida. Es un desafío vivir con esta persona. No sabes cuándo se va a fijar en alguien. Es imprevisible. Entonces, esto ya cada uno tiene que saber con quién está, cada uno lo aplica a su historia y cada uno que tome las decisiones que tenga que tomar si es que las quiere tomar. ¿Ok? Vamos a seguir. Seguimos, Virgo, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Virgo, y tu mensaje especial del amor te dice: mantén la calma. Dice, porque lo que tú tengas que saber, lo que te tenga que venir en tu vida, lo vas a saber y te va a venir. Pero ante todo, calma. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Virgo, ahora sí con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, el mensaje de tus guías, Virgo. Vamos a ver. Las mujeres, Virgo, ovarios y útero. A todos los demás, Virgo, os veo un poquito con un poquito de cansancio, ¿eh? Puede ser que estén necesitando algún tipo de vitamina o algo por el estilo, ¿eh? Virgo, os veo muy cansados. Vais a tener una semana que vais a encontraros cansados. Como siempre os digo, Virgo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, con el mensaje de tus guías. Lo que necesitan tus guías, que sepas. Paz, tranquilidad. Dice, mantén esa flexibilidad que tú tienes, manténla. Dice, todo, la justicia divina llegará para ti. Dice, estás a punto de llegar o entrar en otro ciclo de tu vida. ¿Bien? Un ciclo importante, un ciclo en el que aporta equilibrio. Ya saliste del lugar que no era correcto para ti, así que lo que viene, Virgo, será positivo para ti. ¿Bien? Virgo, el número 22 te voy a dar para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video.